Quizás para muchos de ustedes resulte sorprendente saber que Square Enix tiene dos franquicias por las cuales es conocido y reconocido ahí en Japón. Una de ellas es Final Fantasy, obvio. Y la otra, aunque parezca imposible, no es su magnum opus de Bouncer. En realidad, se trata de Dragon Quest, desarrollado originalmente por el Enix de Square Enix. Si no conocen esta franquicia, no los culpamos. Nunca ha sido muy popular de este lado del charco. Al menos no como The Bouncer, que está en el consciente colectivo y es parte del día a día de todos los gamers. El punto es que, posiblemente para muchos de ustedes, la llegada de Dragon Quest 11 para el PlayStation 4 y la PC, y supuestamente eventualmente en el Switch, no se sienta como un momento importante, pero créanos, lo es, y por muchas razones. La última vez que esta franquicia intentó pegarle a Occidente en serio fue en la era del PlayStation 2 con Dragon Quest 8. Y que conste que ni siquiera confiaban en el título por sus propios méritos, sino que usaron como carnada el demo previo del Final Fantasy más nuevo de aquella época, o sea el 12. Lo cual nos parece triste porque Dragon Quest 8 está legítimamente vergas. Pero esto solamente es un reflejo del hecho de que esta serie es súper desconocida en Occidente por alguna pinche razón. Nomás no pega acá. Esto se nos hace un tremendo misterio, porque tiene muchas cosas que, bajo cualquier otra circunstancia, convertirán a la franquicia en una venta segura. ¡Por Dios! Todo el diseño gráfico está hecho por Akira Toriyama. ¿Quién es ese vato? ¡El que creó Dragon Ball! Ya saben, esa franquicia que nadie, ni ustedes ni Toriyama, quieren dejar morir. Y por eso es que todos los personajes se parecen a Goku, Bulma, Trunks y demás animales de ese universo. De seguro alguien en los comentarios ya puso: ¡ay, no sé por qué este juego me recuerda a Dragon Ball! No es un accidente, ¿eh? En fin, ¿qué hay con Dragon Quest 11? Pues las cosas se pueden resumir de una manera muy sencilla. Si lo que estás buscando en tu vida es un JRPG por demás clásico en toda la extensión de la palabra, bueno, pues estás de suerte. Eso es Dragon Quest 11. Y no nos referimos a que tiene personajes super emo, ni zippers en todos los trajes, ni tramas mega enredadas. No, nos referimos a clásico en serio. O sea, se profecías super sencillas de un reino medieval fantástico que va a ser invadido por el rey malo, y el único que lo puede vencer es el héroe. Cero complicaciones. Esto no quiere decir que la cosa no guarde sorpresas, pero la idea y la vibra general del título es sumamente básica. El concepto del JRPG ha mutado mucho a lo largo de los años. Por eso tenemos a los emos, los peinados antigravedad y hasta Mickey Mouse en un drama de preparatoria. Pero no siempre fue así, y esta franquicia está aferrada a representar los viejos arquetipos del género, lo que, de forma paradójica, se siente refrescante en la época actual. Pues a pesar de que tenemos cosas como Octopath Traveler, que tienen un look retro, en realidad no lo son tanto como este juego. Aquí tú tomas el control de Gordo, o Pepe, o Leordigio, un joven clon de Trunks proveniente de una pequeña villa, que da la casualidad es la reencarnación de la Luminaria, el héroe elegido que vencerá a las fuerzas de la oscuridad que amenazan a Erdrea. Después que te enteras de tu estatus mítico, tu villa te manda al reino más cercano para que el rey te diga qué hacer, y uno diría: pues sí, está chido, de seguro ahorita el rey me recibe con alfombra roja y me dice que soy bien vergas y que a huevo, que vaya a aventurar por ahí y salve el mundo. Pero, naranjas, resulta que el rey ve la Luminaria como el primer indicio de que el mal está en camino y no tarda ni dos pedos en meterte a la cárcel. Obviamente te escapas, porque si Dragon Quest se tratara de cómo te pudres en tu celda y sufres una muerte lenta, sería un juego de Atlus. Pero, como hablamos de Square Enix, aventuras, perro. Pura aventura he dicho.
Este giro se nos hace interesante, pues mueve el tapete de la forma básica que estábamos esperando, pero no lo suficiente como para alterar la construcción completa del juego. Es un inicio coqueto, pero Dragon Quest es Dragon Quest y no tardarás mucho en encaminarte a una aventura sumamente clásica. El chiste es recorrer el mundo, que conozcas a otros aventureros que se la chupan a la luminaria y que junto a ellos venzas a las fuerzas del mal. La estructura, de igual forma, es muy simple, pues mientras que otros títulos se esmeran en darte mundos llenos de posibilidades y cosas por hacer, este juego se siente más lineal, con un enfoque más orientado a la narrativa. Hay quests secundarias, pero son mínimas y en general no te ofrecen una historia complicada o algo en lo que puedas hundirle el diente con mucho trasfondo. Sirven más que nada para que consigas ítems extras o dinero. Aquí la aventura principal es precisamente eso, el plato fuerte. Quizás esto les dé la idea de que el título es poco denso, pero de hecho es todo lo contrario, pues cada una de las historias que se van desenredando cuando llegas a un nuevo lugar son más que suficientes para mantenerte entretenido. Nos dio el gachazo a una serie vieja de anime, de esas en las que nuestros aventureros llegaban a una ciudad y pasaban como 3 episodios antes de que tuvieran que emigrar a otra locación. Con todo y personajes nuevos, historias con moraleja y una pequeña pista que nos hace avanzar hacia adelante en nuestro objetivo central. Es muy entretenida y tiene partes muy bien escritas, que crees que irán a un lado, pero en realidad están pensando en otra cosa. Sabemos que se puede ver muy juguetón, pero al igual que cosas como Ni no Kuni, tiene sus lados pesados. La trama no teme en tocar temas complicados. Hay historias sobre pérdida, muerte, adicción, sacrificio y ni siquiera del bueno que salva gente. No, del egoísta. Sonará ridículo, pero nos la pasamos con una sonrisa de oreja a oreja jugando esta cosa, porque a pesar de que sí está básico a madres, los escritores se pusieron imaginativos con muchas de las pequeñas tramillas que se van conectando poco a poco. Las 60 horas que nos duró, las disfrutamos. Se volvió medio predecible, pero la gozamos igual, con todo y los guiños que tiene al resto de la serie. Erdrea es un vasto mapa a explorar. Al principio parecerá que estás muy limitado en las formas en las que podrás recorrerlo, pero poco a poco la cosa se suelta. Obtendrás la habilidad de hacer fast travel para no tener que invertir mucho tiempo trotando por ahí y cosas super guays como un barco. Algo que agradará a muchos de ustedes es que en este juego, en su mayoría, no hay batallas aleatorias, ya que los enemigos son completamente visibles y tú decides si quieres echarles bronca o no, excepto en el barco. Ahí estás navegando los mares y de pronto te ataca algo de sorpresa y pues ya te jodiste. Cuando le entras a los madrazos, pasas a la pantalla de combate, que puede ser tradicional o semiactiva. Aquí tenemos nuestra primera queja con el juego. La pantalla básica por turnos funciona bien. Es más vistosa que la de los Dragon Quest originales, donde ni siquiera veías a tus monigotes, y no creemos que necesite ser más que eso. Suponemos que para ser mejor recibido aquí en Occidente, a los de Square Enix se les ocurrió darte la opción de poder mover a tus monos durante los combates, pero esto no hace ninguna diferencia, porque el sistema sigue siendo por turnos. No sabemos para quién está hecho esto, porque ni es combate libre, ni se ve bien. Jueguen con el modo clásico, jala chido, es neta. Obviamente, después de pelear obtienes experiencia y subes de nivel, lo que aumenta las estadísticas de tus personajes y poco a poco los hace más fuertes. Aparte de esto, también tenemos un árbol de especialización donde irás desbloqueando habilidades nuevas con puntos de atributos que igualmente se te otorgan cuando ganas nivel. Esto hace que puedas personalizar a tus monigotes como quieras. Por ejemplo, uno de tus héroes puede empezar usando garras ninja, pero eso no quita que luego pueda usar magia, con todo y báculos. Esto no quiere decir que tus monigotes sean un lienzo en blanco, solo que tienen más de una especialización posible. Digamos que están predeterminados, pero sí tienes opciones. Solo puedes tener 4 miembros en tu parte activa, mientras los otros descansan. Dependiendo de qué personajes estén entrando a los zafarranchos, también tendrás la posibilidad de ejecutar habilidades combinadas, pero únicamente cuando entras al modo Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Azul, o mejor conocido por su nombre no estúpido, modo enardecido, que se activa cuando te golpean puerco y tu mono se arde bien cabrón, y le dice a su compañero: "Oye, bra, ¿ya viste qué me hicieron, bra? ¿No te enchila?
Y entonces el otro le contesta: ¡sí, bra! ¡Pinches cabrones de mierda, bra! Y entonces los dos sueltan una magia bien cabrona que les da un santo vergazo a los enemigos o un mega estado negativo que los pone en su lugar. En general, el combate es lo que esperas. Clásico JRPG. Magias, ataques físicos, habilidades especiales y estatus negativos. Ya saben que te envenenan, que te duermen y el más curioso de todos, el que te pone a bailar sin ninguna razón aparente. ¡Órale, perro, a rasparle a la pista! ¿Ah, sí? ¡Pues muere! ¡Ah! ¡Victoria! Oye, Leordigio, ya ganamos, ya para de bailar. Ah, no puedo detenerme. Parece que tengo la fiebre del buggy. ¿La fiebre del buggy? Clásico Leordigio. Lo que no sabían Leordigio y sus compañeros es que la fiebre del buggy es mortal. La luminaria no vivió lo suficiente como para ver el siguiente amanecer. 2 semanas después, el ejército del rey malo arrasó con el mundo entero. Ya lo saben, si comienzan a bailar incontrolablemente, consulten a su médico. Aunque muy probablemente ya será demasiado tarde. Algo que nos gustó mucho es el ritmo del juego, pues aunque hay muchos segmentos narrativos muy grandes donde la acción se detiene, también tenemos partes muy largas de exploración con uno que otro calabozo perdido por ahí. Estos últimos no son nada del otro jueves, pues simplemente son alguna zona bastante grande y enredada por explorar, pero de vez en cuando tienen cosas coquetonas, como cofres ocultos que solo puedes alcanzar si te montas en alguna de las criaturas que llegues a vencer. Pues estas luego tienen habilidades especiales, como brincar muy alto o trepar por las paredes. No cambian el hecho de que los calabozos son medio simplones, pero por lo menos te ayudan a resolver el acertijo de cómo alcanzar algo que de principio parecía inaccesible. Cuando no estés brincando o saltando por la pradera, podrás hacer tu campamento en lugares específicos para reagruparte, recuperar un poco de vida, platicar con tu party o forjar equipo. El sistema de crafting del juego es muy básico, pero útil. Te puedes ahorrar bastante dinero haciendo las cosas tú. Incluso, si te haces muy bueno en el minijuego de la forja, te pueden quedar mejor a ti que el pendejo que te quiere vender armas. Y si no, simplemente haz un chingo de cosas para ser tú el mierda que ande vendiendo porquería. La variedad de enemigos está bien, y de hecho nos encantaron los modelos de estos cabrones. Pero no les mentiremos, se repiten constantemente y más con el clásico truco de cambiar de color. ¿Les gusta? ¡Yo fui de los primeros en hacerlo! No, Dragon Quest, no nos gusta. Me cuesta trabajo creer que un slime se hace más fuerte nada más porque cambia de color. Pues, ¿qué quieren? No tengo recursos ilimitados. Por un lado tenemos que ahorrar memoria, ¿no? Sí, hace 30 años. Ahora, ¿cuál es tu excusa, cabrón? ¡Ay, pues qué fresas! Por lo menos, los jefes sí son bastante únicos. Salvo uno que otro que sí es reducido a carne de cañón. Solo que... ¡uy! ¡De color diferente! En resumidas cuentas, aunque sí, tiene muchos vicios del pasado, Dragon Quest 11 aguanta. Visualmente está de huevísimos. Este tipo de títulos con look anime bien trabajados pueden lucir muchísimo, y aquí no es la excepción. Todos los ambientes, modelos de personajes, de enemigos, cinemas y demás, se ve los pulieron con cincel y martillo, de huevos. Quizás para algunas personas se vea demasiado perfecto, pero no creemos que el enfoque haya sido verse hiperrealista, en absoluto. Vamos, son diseños de Toriyama, y si algo tiene su estilo es que ha perdurado a lo largo de los años. Podemos ver que el sistema de combate no resulte muy llamativo para algunas personas, pues la mayor parte del tiempo no es espectacular. Sí, los ataques enardecidos están chidos, pero no ocurren tan seguido. Digamos que en este aspecto se enfocaron más en lo funcional que en lo vistoso. Nos gusta mucho la perspectiva que toma el juego cuando estás en el barco, pues el mapa se ve miniaturizado y afortunadamente no se ve tan culero como el de Ni no Kuni 2, sino todo lo contrario. ¿Qué más les podemos decir? Chingón en todos los apartados visuales. El audio, pues puede enchilar colas.
Sabemos que hay una controversia con el soundtrack, pues no es orquestado, y sí, lo podemos ver. Orquestado hubiera estado piolísimamente piolas, sobre todo porque el cinema inicial sí es así, por lo que el bajón de calidad es notorio con el resto de la banda sonora. Pero nunca fue un problema para nosotros. Las tonadas son memorables y muy Dragon Quest. El señor Koichi Sugiyama le sigue raspando chido a sus 87 añotes. El mítico tema de Dragon Quest retumba puerco cuando inicias tu aventura. Las actuaciones de voz están bien. Saca de pedo el acento británico tan marcado de las horas iniciales, pero luego la cosa se diversifica con acentos ridículos en italiano, o ridicule afrancesados, o de la mierda españoletes. No nos malentiendan, están divertidos, solo que nos gustaría que en los subtítulos sí pusieran en idioma plano lo que dicen, porque así como está, es como leer Twitter escocés. Sabemos que es una tradición de la franquicia, pero no mamen, luego no podemos entender nada. Pero bueno, por lo menos hay actuaciones de voz. La versión japonesa ni eso tenía. Funcionan bien y están divertidas, pero por lo mismo, solo puedes disfrutar Dragon Quest 11 con voces en inglés. Aunque no se preocupen, viene subtitulado al español. Hay que cambiar el idioma de la consola a español de España, o sea, el método estúpido. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya para acabar, banda, Dragon Quest 11 no será el siguiente gran JRPG, pero es una entrega muy sólida de una franquicia que para muchos puede ser de confort. Final Fantasy habrá ido a la luna y de regreso, pero Dragon Quest sigue enfrentando al héroe contra el rey malo. Al igual que franquicias como Zelda, tiene un encanto muy clásico al no tratar de hacer más de lo que necesita. Por lo mismo puede resultar muy poco atractiva para muchos y quizás esta sea la respuesta al gran misterio de su falta de éxito aquí en Occidente. Pero cuando hay calidad, no se puede negar. Si estás buscando invertir 60 horas o más de tu vida en un JRPG colorido, entretenido, bien escrito y por demás encantador, Dragon Quest 11 es una de tus mejores opciones. Lo recomendamos ampliamente, siempre y cuando sepas qué vas a obtener por tu dinero. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda. También los invitamos a darse una vuelta por nuestra tienda oficial Inkichink y apoyar al gordeo con estilo. Nuevamente, agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de agosto, entre los cuales se encuentran Samuel Casas, Jorge Medina, Juan Carlos Herrera Villarraus, David de León, Sebas Tamus, Carlos Morando, Jesús Iván González de León, Miguel Ramírez, Luis Roberto, Jorge Valdés y Siunli Eng. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.